mis chocolos hermosos, espero que se encuentren súper bien. Y para aquellas personas que aún no me conocen y no han visto mis videos, pues déjenme decirles que yo soy Nolimar y nuevamente bienvenidos a mi canal. Bienvenidos a un nuevo video de mi sección de reacciones, mis amores. Yo sé que muchos de ustedes extrañan los vlogs que yo normalmente hacía y todo lo demás. Pero voy a estar tratando de colocar un video blog y un video de reacciones y un video informativo, así si es que hago de informativo, de información, para estar tratando de como que de ir colocando poco a poco contenido variado para todos ustedes, ¿ok? Entonces eso vamos a tratar de hacer para complacerlos a todos, porque sé que me escriben preguntando, entonces así vamos a hacer. Así que bueno, vamos a comenzar con este video. En esta oportunidad voy a reaccionar, como les dije, a 69 y a Yailin, la más viral, con este nuevo sencillo. Así que sin tanta habladera, vamos a comenzar. Reaccionar a Chakalaka, que lo busqué en internet porque me pareció bastante curioso este nombre. Chakalaka es una bebida láctea, es una serie de un programa de televisión que hicieron en India. También aparece que es una comida africana picantísima. Entonces, la verdad, un sinfín de cosas. Pero bueno, vamos a comenzar con este video de una vez, ¿ok? Pero eso es un dato súper interesante que la verdad me pareció chévere. Lo primero que vemos en este video con 69, Yailin, la más viral, y Koda Black, es que obviamente lo primero que se muestran son ellos dos, y pues con su lujosa vida en el sentido de estos collares, de sus dientes, de sus prendas. La verdad es que este tipo, esto es muy característico en este tipo de cantantes que siempre muestran como esas cosas, a pesar de que la vida de 69 que vemos en sus redes sociales, pues obviamente es muy, como que muy, ¿cómo les digo? Muy lujosa. Entonces aquí obviamente no faltaba más, aquí también estamos viendo eso, ¿ok? Así que continuemos. Ahí ya estamos viendo a Yailin, la más viral. Y quiero decirles algo, chicos. A mí, ustedes saben que normalmente yo siempre busco información antes de hacer un video de reacciones, y hay muchas personas que dicen que este video es una tiradera totalmente, supuestamente, para Anuel. Ya todos conocemos esta historia, esta novela que hemos visto a través de las redes sociales. Entonces dicen que es algo que le está como una amenaza, como una tiradera, pero bien fuertecita allí. Entonces, bueno, uno no sabe, pero veamos. Y ese beso que estamos viendo, oh my god, señores, ustedes saben que nosotros veíamos las relaciones de Anuel y Yailin, la más viral. Y yo siempre he dicho que Yailin, cuando fue novia, que se lanzó como novia de Anuel, era como muy, en ese tiempo era como muy, como que muy, no sé, hacía cosas como para tirarle a la otra, que ya sabemos que Karol G. Digo otra no por hablar mal, sino que a la otra chica, pues, a Karol G. Entonces es como que una tiradera que había ahí, que la verdad es que a mí ni a mí tampoco me gustaba. Yo decía, pero ¿por qué se comporta así? Y bueno, ya sabemos que han pasado años, vemos una Yailin un poquito más madura. Yo sinceramente, yo veo que aquí también hay mucho marketing en esto, señores. Hay mucho marketing, hay muchas... sabemos que 69 es una persona, es un personaje que tiene millones de reproducciones, es un cantante de los Estados Unidos, y obviamente, y tiene su gente, pero Yailin también tiene su gente. Entonces él tampoco va a agarrar a cualquier persona para que salga en sus videos, sino que eso es un beneficio mutuo, ¿ok? Un beneficio mutuo. Entonces ahí está, sigamos viendo. Ok, en esta partecita quiero que escuchen esto que busqué en una página con respecto a esta canción. Y dice que la letra de la canción incluye líneas que podrían ser interpretadas como una amenaza hacia alguien, y mencionando una novia en el contexto de la trama. Esto ha llevado a la pregunta si el mensaje está dirigido a Anuel, expareja de Yailin. Tekashi y Koda Black interpreta pasajes que sugieren una actitud desafiante y la idea de tener el control sobre situaciones conflictivas. Continuemos.
Ok, yo traté de buscar la traducción en español porque, ajá, yo quiero saber qué es lo que dice en español esta canción, este tema. Y pues hay muchas traducciones. La verdad que ustedes buscan en internet, buscan en YouTube, buscan en Google, buscan la traducción de la letra y nunca, ninguna te dice exactamente o ninguna son parecidas. A eso me refiero. Entonces, bueno, agarré este que está acá. Entonces, sí quiero mencionarles pues lo que dice en esta. Y es como que se pregunta, ¿dijiste algo? ¿O quieres que te asesinen? Sí, o esta es tu muerte. Entonces, por eso es que hay muchas personas que dicen que es como un mensaje desafiante hacia Anuel. Y hay otros que dicen como que habla de la calle, de lo que se vive en la calle, de los que tienen que sobrevivir. Y así, entonces sigamos viendo. ¿Qué opinan ustedes? Déjenmelo saber en los comentarios. El ritmo me gusta bastante, la verdad es que no hay que negarlo, el ritmo está bastante chévere. Con respecto al video como tal, la producción como tal, bueno, apenas van 23 segundos, pero pues vemos un poco más de lo que es la vida, de lo que él muestra en las redes sociales. Estoy hablando de 69. ¿Cómo pierdes a tu... por un soplón? Soy un ejército de un solo hombre, nunca necesito una camarilla. He recorrido un largo camino de los ladrillos, estoy haciendo jugadas de $1,000,000 con esta... Y deja de hablar de lo que haces y terminas con una... Oh my God. Continuemos con este video, señores. Sabemos que obviamente la historia detrás de un artista deja mucho a nosotros como las personas que consumimos las canciones y todo de estos cantantes, pues nos gusta el chisme, señores, y es así, porque así pasó con Karol G con todas las canciones de 200 copas, de todo lo que le pasó con Anuel, así pasó con Shakira, así ha pasado con esto. Entonces es como una red, posiblemente algo le esté diciendo al personaje o posiblemente no, eso lo sabemos, eso lo saben solo ellos, pero de que eso te da muchas visitas, pues claro que sí. Darles otra cosita que dice aquí. Y mi pequeña novia se preguntará unos cuantos millones sonando dulce. Es parte de la letra de Tekashi, 69 y Kodak Black. Interpretan y pareciera un mensaje a alguien, pero sobre todo se involucra la palabra novia. Yo sinceramente me pregunto qué estará haciendo Anuel en el sentido de cuando ve prácticamente perdió el chivo y el mecate. Y eso es mentira, señores, de que la nueva novia de Anuel, que la nueva... Eso es solamente para evitar a la bladera. Yo me imagino que el corazón de Anuel ahorita debe estar bien, ¿cómo se llama? Solitario, un corazón solitario. Nada de que mi amor, de que tengo nueva novia. Uno tampoco se olvida de la gente así tan fácil de la noche a la mañana, señores. O sea, eso es nada más como que... No voy a negar tampoco la voz. Kodak Black también canta súper bien. Este estilo de música tampoco es que sea muy fácil, señores. Estas canciones son un poquito también como que la forma de cantarlo y todo eso, como que no es una canción de que tiene una línea y ya, sino que siento que es un poquito más difícil, a mi opinión personal. Obviamente cada quien opina a su manera. Pero pues también escuchándolo, tiene una muy buena voz, entonces... Y bueno, también por su parte, Yailin tiene unas líneas en este sencillo y se refiere, como dice en este artículo, ando ready para romperte, pues ya vamos a escuchar la parte de Yailin. Pero sí, definitivamente ella aporta también líneas fuertes que podrían interpretarse como una respuesta a supuestas amenazas recibidas, lo que añade más intriga al posible destinatario del mensaje. Así que escuchemos a Yailin en este video. Escuchen eso. De mi barrio yo partí un par de dientes. Hablan de mí, pero no lo dicen de frente. Ando con los gángsters, ando con un flow bien duro que nadie lo aguante, mi amor. Ok.
ando con un flow bien duro que no hay que la aguante, viral en todas las redes. Esta canción como que no es una de mis favoritas. La verdad, para mí, creo que para ti me gustó muchísimo más. Esta no es una de mis favoritas, la verdad, pero no está mal el ¿cómo se llama? Obviamente es un trío muy chévere, que obviamente Yailin también hace una participación muy buena en este video. Pero pues para mí no es una de mis favoritas, pero sí definitivamente vemos a estos tres personajes. Y bueno, ya lleva prácticamente este video, casi creo que lleva 8.2 millones de reproducciones en todo lo que, desde su lanzamiento, pues. También me gustó muchísimo el tema de Yailin narcisista, porque es una historia real, es lo que ella vivió. Yo la verdad es que iba a reaccionar a ese video, pero pues pasó como mucho tiempo y ya dije no lo voy a hacer. Pero me gustó muchísimo porque he visto el cambio de Yailin. La verdad es que muchas personas quizá no le gustan Yailin, y obviamente eso es su opinión, es su... o sea, su gusto, pues a la gente le puede gustar lo que les dé la gana, la verdad. Pero a mí en particular, yo he visto y hemos visto cómo Yailin ha avanzado en todas sus canciones. La verdad es que yo les puedo decir que algunas de las canciones de Yailin yo no las puedo consumir, porque de verdad que hay algunas que no. Por ejemplo, las de antes, pues no las consumía, no. Pero yo te digo, yo pongo Narcisista, yo puedo poner Narcisista, yo puedo poner la canción de Pa' Ti. La verdad es que es muy buena, tiene... es un ritmo muy pegajoso, y pues eso ya lo sabemos porque tienen millones de reproducciones. Ustedes, mi amor, abren YouTube, ponen Pa' Ti, y me gustó porque son cosas que son reales, ¿ok? Y yo siento que como una historia de las series, como a mí me gustan series que veo reales porque me gusta cómo es la historia, lo que pasó, pues esto... esta saga que hemos visto de Karol G, Anuel, Yailin y en esta oportunidad con 69, pues la verdad es que a la gente le ha gustado muchísimo. Entonces, sí, este video, como les digo, no es uno de mis favoritos, pero me gustó la participación de Yailin también, es súper chévere. Veamos, esperemos que el próximo video esté publicado en la página, en el canal de pues YouTube de Yailin. Porque hemos visto que estos sencillos se han publicado en el canal de 69. Y bueno, prácticamente eso ha sido el video. La verdad es que no reaccioné como que mucho al contenido, porque tampoco quiero estar cortándolo y así. Pero sí quería reaccionar a este video porque la verdad es que... bueno, nada, a muchos de ustedes les gustan estas reacciones, y entonces yo sigo aquí con estas reacciones. Esperemos ver otro sencillo, yo quisiera ver otro sencillo así con 69 y Yailin, como pa' ti, que me gustó bastante. Y bueno, nada, esto ha sido todo, chicos, espero que les haya gustado esta reacción, tanto como a mí. Hablamos un ratito, chismeamos un ratito, entonces bueno, nada, espero que les haya gustado y un gran abrazo para ustedes.